selección de Garro, que fue el partido pasado. Sí, la verdad que se formó un buen equipo, un gran grupo de personas más que nada, y calidad de jugadores también extraordinaria, así que nada, estoy contento porque se logró conseguir el objetivo, ya estamos contentos porque ya se logró conseguir el objetivo. Gracias a Dios pude estar en todos los partidos, me lesioné ahora último, pero ya con el objetivo ya cumplido. Un saludo para la gente que vino, la galería llena, a mi familia que también vienen siempre, así que nada, mandarles todo el ánimo a los chiquillos que saquen el partido adelante. Thank you.
campeón! ¡A los bravos, campeón! Agradecer a toda la gente, a toda la gente que nos apoya, a los que trabajamos como dirigentes en el club. Y este ha sido un proceso que venimos trabajando hace más de un año. Y nos hemos esforzado y hoy día se dan los frutos. Competir en las otras series también que tenemos de los seniors. Y también entrar en la segunda adulta también, que tenemos buen equipo y buen plantel. Totalmente agradecido a toda la gente. Nos han apoyado el partido 1, nos han venido apoyando. Y salimos campeones 2 fechas antes que terminara el campeonato y también el logro de los jugadores. Y bueno, el Club Deportivo Viluco se caracteriza por ser apasionado. La gente es apasionada acá en el club y siempre está el apoyo de ellos. Feliz, porque esto lo estamos luchando hace varios años. Contento por toda la gente, para todos los vilucanos, vilucanas, que lo apoyan todo el año. Una alegría tremenda de haber salido campeón, más la serie de honor. Y contento de levantar la copa, que la hemos estado peleando hace harto tiempo y se nos dieron los resultados. Y feliz, contento por Viluco, porque Viluco es el pueblo. La gente lo acompaña, pucha, todo el año. Entonces todo este triunfo es para ellos, porque acá la gente se saca la mugre para venir a la cancha, y es una alegría que le da no solamente al club de Viluco, sino que al pueblo entero. Alegre. Sí, en primera fue difícil. Sí, fue difícil. Y hay harto trabajo por detrás. A toda la gente que nos apoyó todo el campeonato, ¿no? La familia. ¡Vamos, Viluco! ¡Eso! Hola, buenas tardes. Estamos con el capitán de la primera hoy día. Se logró una gran meta hoy día, ser campeón en la primera. Agradecido de la gente que viene a apoyar y del equipo que siempre ha sido el máximo. Venimos buscando del primer partido. Lo teníamos claro y se logró el objetivo. Somos un buen rival y haciendo fútbol como salimos nosotros.
casa cumplimos con un sueño que veníamos siguiendo hace mucho tiempo atrás. Se logró con grandes personas que están a cargo, como es Gonzalo, Jorge y muchos más. El José Adrián, un grupo tremendo, no es tan solo una persona, son muchas personas las que lograron esto. Gran mérito de ellos, de Gonzalo, Gringo, muchas personas que de una u otra forma están ahí. Ramón, muchos hinchas muy importantes del club. Así que una felicidad tremenda y un agrado, un orgullo para mí haber dirigido este plantel, ya porque son grandes personas, grandes muchachos, grandes niños, porque son jóvenes, muy jóvenes todavía, y me llenan el corazón de mucha alegría, de mucho orgullo, porque yo sé lo que amo esta camiseta, yo sé lo que amo, lo que significa para mí esta camiseta, y ellos me hacen un pedacito de mi corazón, lo llenan con mucha felicidad. Así que desearle lo mejor a los chiquillos, desearle lo mejor al club, y agradecerle a la hinchada, porque la hinchada también está en las buenas y en las malas. Así que agradecerle a estos muchachos por la felicidad que trajeron al pueblo vilucano, uno de los clubes más antiguos de Win. Así que no es cualquier club que están, así que agradecerle por siempre a los chiquillos y que Dios los bendiga siempre, siempre. Algo muy lindo, algo que nunca he vivido en un club así. Es primera vez que me toca algo tan hermoso. Desde que llegué la gente me ha recibido súper bien y por eso me entrego al 100 cada partido. Estoy muy emocionado, darle las gracias a la gente que viene siempre todos los domingos a vernos, porque gracias a ellos también pudimos cumplir el objetivo, que es salir campeón. Porque nosotros podemos mojarla dentro de la cancha, pero también es algo lindo que ellos están cantando, están constantemente apoyándonos, y eso se agradece de verdad de corazón. A mi hijo, que lo amo mucho, y a mi familia, y a toda la gente de grupo. Gracias. Bonito. Llegué aquí a principios de año. Empezamos de menos a más, conociéndonos y con el objetivo, siempre. Pero gracias a Dios lo dimos todo, se dio, salimos campeones. Y eso es lo mejor, lo más bonito, darle la alegría al pueblo, que nos reciban así, el terminar de jugar y que todos te reciban afuera. Notable. Un partido que no se mira menos, se termina jugando en la mejor intensidad hasta el último partido. No nos regalaron nada, entonces hay que demostrar por qué somos el campeón. Entonces se termina bien, se termina de local, y qué mejor que campeones. Saludos a mi esposa que me vino a ver y para mi familia ahí que siempre está apoyando. Gracias, para toda la gente de Viluco igual. Del minuto uno que nosotros entramos a la cancha, nos debemos directamente a cada persona que paga una entrada, al sacrificio que hace toda la directiva para tener esta serie. Y de verdad que nos vamos con el corazón lleno porque se dio todo como esperábamos y como también la gente también apostaba por nosotros. Sí, más que nada agradecer, como decía, a cada persona que está acá, que nos está apoyando, que nos sigue domingo a domingo, nos está apoyando en cada momento, y de verdad que gracias a cada una de las personas que está acá hoy día celebrando con nosotros. Sí, a mi familia, a mi mamá, a mi papá, también a una persona que también juega la pelota, que es Día del Sur, así que muchas gracias, de verdad que el triunfo se lo digo a ellos, y también a mi amigo y presidente, el Cata, también muchas gracias. Un saludo para toda la gente que nos acompañó hoy día, y grande Viluco, esa no es grande Viluco, lo demás está dicho. Bonito. Contento la gente aquí, todos contentos. Contento todos sí, con sí. Ellos. Ya, pues. Feliz, muy bonito. Bonito. Pero ahora vamos a celebrar, ahora vamos a celebrar nomás. Listo, gracias. Es momento de prepararte en las tribunas tuyas.